tracks on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you knew me. I must admit, I'm the real brother. You look good, can't you see? Bueno, constructores, como pueden ver, este es el avance que llevamos. La verdad, ahorita ustedes que están viendo este video, porque obviamente lo están viendo en el pasado, este video pues tal vez va a salir en enero. Entonces pues ahorita este video lo estoy grabando justamente un 17 de... Sí, lo estoy grabando justamente un 17 de diciembre. Nos quedan exactamente 7 días para la entrega del proyecto, 7 días para la entrega de las oficinas RH. Los que no me conocen y no saben de qué estoy hablando, nos encontramos en el estado de Oaxaca y pues estamos construyendo unas oficinas. Entonces pues les voy a dar el review completo de cómo vamos en, pues, en este proyecto, que la verdad ya vamos muy avanzados, pero también un poco atrasados, ya que literal solo tenemos una semana para terminar todo. Estamos en acabados. Les voy a dar pues el review muy rápido de cómo vamos. Igual van a venir las tomas épicas, ya saben, en todos mis videos. Y pues les voy a mostrar más o menos cómo ve el avance. Ahorita tenemos literal hecho un caos, hecho un desmadre todo esto, porque literal vamos muy rápido. Estamos a contrarreloj, nos quedan exactamente solo 7 días para la entrega. Vamos a tratar de avanzar, de ir muy muy rápido. Ahorita, como pueden ver, se preguntarán, la verdad tenemos mucho desorden aquí, falta limpieza, pero pues ahora sí que literal apenas ayer terminamos con la parte de los ductos. Faltan que lleguen nuestros equipos de aire acondicionado para montarlos arriba, o sea, faltan muchas muchas cosas. Y pues ahorita este video es pues para decirles cómo vamos con este avance. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos en el interior de las oficinas, pero les quería mostrar cómo vamos en el plafón. En esta área, en este espacio, ya les había comentado que pues todo esto es el estacionamiento. Va a haber bastantes cajones aquí y pues toda la instalación eléctrica que se hizo en este, en esta zona, toda es pues visible. Va a ir unas 6 lámparas aquí, todo va visible. Como pueden ver, el acabado ya quedó muy bien, que se aplicó Fibertex y Mortex en este plafón y ya está todo perfectamente para recibir el sellador y la pintura. Entonces es lo único que falta, y las lámparas en toda esta zona, y obviamente darle una limpieza a todo esto. También tenemos unos pequeños detalles en estos espacios que pues obviamente se hicieron ranuras para rascar y todo eso, y pues tenemos varios detalles en esto. También en la parte de atrás ya estamos terminando los repellados. En la fachada principal ya obviamente ya está terminado todo el repellado, y ya solo falta en esto. En esto va a ser un repillado a base de mortero y obviamente con acabado fino. Esto con la intención de que pues se vea bastante bien. Ya solo después se le va a recibir el sellador y la pintura. Y ya saben, en los proyectos casi siempre de Coppel, pues lo que se hace es que después de que va el repillado fino, se le pone una ranura a cada cierta distancia con un sellador que es de Sikaflex. Esto con la finalidad de que pues igual el repellado al momento de algún sismo o de un asentamiento pues no sufra fracturas y pues resista bastante, ya que al igual en las columnas se le está poniendo metal desplegado de aproximadamente 1 metro para pues reforzar toda esa área. Bueno, y pues ya accesando a la obra, como pueden ver, tenemos este avance. Realmente pues como vieron en el último video, estábamos colando literal lo que es la losa, y pues no había subido pues videos de más avance porque pues la verdad es que no teníamos tanto. Desde que vieron ese video del último colado de la losa pasaron 2 semanas y pues ya estamos con este avance. La verdad es que vamos muy rápido, pues vamos contra reloj. Ahorita este video lo estoy grabando a la fecha del 8 de diciembre del 2021. Es muy probable que ustedes lo vean en enero este video, pero realmente lo estoy subiendo así porque, como les había comentado, tenemos más videos pendientes. Pues ahorita les voy a dar el review de cómo vamos pues en estas oficinas. Ya vamos muy avanzados con acabados, con instalaciones. Ahorita aquí están los buenos maíz con lo, con la parte pues de los aplanados. En este caso, en los aplanados de pues de todos los muros, como pueden ver, se está poniendo el acabado de yeso. Estamos aplicando yeso, que es de la marca que ya les había mostrado anteriormente. Este yeso se va a aplicar en todos los muros. Si no les había comentado antes,
Obviamente toda esta estructura va a estar dividida por tabla roca. De hecho, allá ya están empezando a dividir pues todo con... Obviamente empezar a trazar, ¿no? Porque todos los muros son de tabla roca. Entonces todo va a llevar tabla roca y pues solo vamos a poner acabado en los muros, que pues obviamente, como puede ver, es muro de block. Y pues se va a aplanar. Este Redimix, pueden creer que en las cómics de aquí de Oaxaca no lo conocen, de hecho no lo manejan, no maneja nada de tabla roca, solo pura pintura. Entonces la verdad es un pedo conseguirlo, porque hay bastante material que sí me está, pues sí se me está complicando conseguir, así como pues el de los aplanados. En la parte de lo eléctrico, el buen Fidel ya está avanzando bastante con este tema. Tenemos varias instalaciones, tenemos instalaciones de humo, instalaciones de las lámparas, sensores, obviamente de la alarma, tenemos el cableado de pues sistemas, de lo que es este wifi. Tenemos de todo un poco aquí en estas instalaciones. Obviamente él es el encargado de ir colocando todas las instalaciones, que obviamente pues es con ductería galvanizada. Toda va colganteada a la losa y pues una que otra, de hecho toda la que baja en las paredes va ranurado y ya va a los contactos, ya que tenemos bastante contactos. En esta parte justo donde estamos va a haber una sala de juntas y una sala de exámenes. Entonces en la sala de juntas y exámenes vamos a tener bastantes contactos. De hecho, como pueden ver, aquí tenemos unos que son los que están aquí. Aquí tenemos bastantes, aquí hay uno, dos, literal todos vienen a 30 centímetros a nivel del piso. De hecho, igual otro tema que les quería comentar es que en el piso ya tenemos colocado todo. Igual les voy a enseñar la loseta que tenemos aquí. Necesitan piezas, ya que voy al Home Depot para que las traiga. ¿De cuáles? De cura, pared delgada. Ah, ok. Ajá, hágase la lista con Fidel y que Fidel me dé la lista de lo que le hace falta. Por favor. La loseta que vamos a utilizar, esta que es de gran formato, que es color gris arena, que es como el que están viendo. Este ya obviamente ya está todo colocado y está colocado con unas juntas de 2 milímetros. En casi todos los establecimientos de Coppel estamos manejando pues unas juntas a cada cierta distancia. Por ejemplo, en este espacio se ponen a cada 5 piezas al cuadrado, se les pone una junta que pues es un poquito más grande, que son 5 milímetros. En esos 5 milímetros se hace una instalación especial. Esta junta lleva una cola de rata de plástico, que pues no sé si lo conozcan, ahorita de hecho sí pensaba enseñárselos más adelante, y lleva a un autonivelante, esto con la finalidad de que pues el piso se mantenga pues rígido y que por si algún pues movimiento sísmico pues no se rompa. La verdad es lo que tenemos, igual un poquito de retraso en las escaleras, ya que hubo un cambio de proyecto, un error en el plano. Entonces pues literal se mandó a hacer toda la herrería y pues el plano estaba mal y se tuvieron que modificar los escalones, ¿no? Ya que la huella era de 25 centímetros y la real era de 38 centímetros. Entonces todo esto está bien, lo único que cambia son los escalones y pues literal ya solo estamos en la espera de esto. Igual en esta parte ya tenemos el aplanado pues al 100, literal. Ya les faltan detallitos de aquí, de que pues pusieron su tendido para repellar. Tenemos dos pequeñas ventanitas que son de los baños y pues tenemos nuestro acceso principal, ¿no? Esta puerta se dejó un vano
un claro libre que es de 2.44 por 98 centímetros. Esto pues obviamente es el acceso. Para subir tenemos las escaleras y este pequeño pasillo que es el acceso. Obviamente todo lleva barandal en esta orilla, en esta orilla. Y pues ya para el acceso, ¿no? Entrando a las oficinas, aquí vamos a tener la recepción. Tenemos obviamente una pantalla en ese lado, tenemos una ventana. Todas las ventanas van a llevar persianas y todas las puertas son puertas de madera. Obviamente van a cambiando dependiendo de cada cubículo y de cada pues, lugar, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar a lo que son los baños. En los baños pues tenemos obviamente el baño de mujeres, el baño de caballeros. Aquí igual ya tenemos más o menos el acabado. Para estos baños se puso un azulejo blanco. El acabado que se está poniendo en los baños es el mismo que pusimos en todos los muros. Y pues aquí también se hizo un cambio de proyecto, ya que pues en los baños no llevábamos plafón. Y pues yo hice un cambio con el residente de Coppel para que se hiciera pues el cambio de proyecto, para que se le pusiera plafón de galleta, que es el que lleva en todas las oficinas, que se hiciera de igual manera en los baños. Y lo hicimos con la finalidad de que pues no se vean todas las instalaciones, ¿no? Ya que pues no iba a llevar y toda la instalación eléctrica, esos tubos de PVC pues iban a quedar visibles y la verdad se iban a ver muy mal. Entonces pues lo que quisimos hacer es que pues se quedara todo completamente tapado y pues se viera bien, ¿no? Aquí ya tenemos, este es el baño de mujeres. Aquí tenemos el espacio para el WC, no se ve porque tenemos el plástico, pero ahí está pues la bajante sanitaria. Y también tenemos aquí pues lo que va a ser el lavamanos y tenemos una tarja de aseo. En casi todos los proyectos de Coppel llevan tarjas de aseo en el baño de mujeres, y esto con la finalidad de que pues para que se haga limpieza. Vamos a pasar a lo que son los pasillos ya de las oficinas. En este pasillo luego al siguiente tenemos el archivo. En este espacio vamos a tener obviamente una puerta, tenemos el archivo. Este espacio va a ser el único espacio que no va a llevar plafón de galleta. Y eso con la finalidad de como pues va a ser de mantenimiento, es que no hace falta. Entonces literal solo se le puso el mismo acabado a los muros. Este material que se le puso a los muros es el mismo que les comenté allá abajo, que lleva Mortex y Fibertex. Se le da una pasada de Mortex, después el Fibertex y queda completamente liso. Ya por último se le va a aplicar pues el sellador y la pintura, y este lo tenemos de piso a techo, lo que es el acabado en todos los muros. Y pues en el archivo obviamente tenemos pues el área de mantenimiento, para donde tenemos el tablero. Aquí tenemos el tablero, el cual controla pues obviamente todas las luces, todos los apagadores, todos los contactos, todo. Tenemos el control eléctrico aquí, que pues va a ser el tablero, y eso pues obviamente nos lleva a una tubería que es para abajo, que es para las lámparas que ya les mostré y que es para toda la instalación eléctrica pues de todas las oficinas. Aquí igual están haciendo ya los trabajos de boquilla, de las ventanas. Estas ventanas igual, como pudieron ver en la fachada, la verdad no son de mi agrado, pero pues son 4 ventanas las que lleva la fachada. Y pues ya le están poniendo la boquilla. Para lo del detalle de la tabla roca, igual es algo muy importante que pues nos los piden en tienda, que siempre pues al momento de colocar las hojas se les debe de aplicar un rodapié de esmalte color blanco. Esto con la finalidad de que evitar humedad, ¿no? Ahora sí que proteger la tabla roca lo más que se pueda. Y pues también quería mostrarles, por ejemplo, en este espacio lo que son los ductos, que igual ya se concluyó con esta parte. Ya solo va a faltar, como les había comentado, la conexión de los equipos. Y eso porque hubo un retraso con los equipos y pues todavía no se han conectado, no se han traído. Supuestamente pues ya los habían embarcado, pero pues aún no llegan. Ya nos llegaron los equipos de aire acondicionado, ya tenemos la grúa lista y se van a empezar a subir a la azotea. Así que vamos al aire.